En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Bien, también hoy celebramos en su día al Beato Andrés Ibernón y nos reúne su ejemplo de vida, cómo vivió el Evangelio, que ya la gente le seducía su vida, le atraía su modo de vivir y entregarse, y ciertamente ya en vida era tenido como santo. Pidiendo su intercesión y queriendo aprender a amar a Jesucristo como Él lo vivió, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que has... Oremos. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés con el don de una admirable inocencia y contemplación, concédenos por sus ruegos que en medio de la inestabilidad de las cosas del mundo podamos unirnos a ti de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura
Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús: «¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». Palabra del Señor. Es curioso la pregunta que Jesús le dirige a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo, ¿y cómo puede ser eso?». Y Nicodemo le dice a Nicodemo: «¿Y tú eres maestro en Israel y no lo entiendes?». Nacer de nuevo
es no vivir según los esquemas del mundo, los modos del mundo, sino vivir al modo de Dios. Hoy celebramos al beato Andrés Ibernón, que quiso vivir al modo de Dios. Es curioso que en su juventud tenía ganas de hacer algo grande en su vida. ¿Y tú? ¿Tienes ganas de hacer algo grande? Porque hacer algo grande es no tanto hacer sino ser en el hacer. ¿Qué disposición interior permanente define mi vida? ¿Cómo es mi corazón? El corazón del beato Andrés Ibernón era un corazón generoso. Ejemplo de trabajo y de oración, ejemplo de entrega y de buen sentido de la vida, ejemplo de amor y de servicio. Así fue su vida. Sus ocupaciones, ya como franciscano, dentro de esa reforma de San Pedro de Alcántara, sus ocupaciones fueron la atención a los enfermos y la evangelización. Llevar el amor de Dios a todos. Y esto le hizo santo. ¿Tú qué aspiras en la vida? ¿Qué deseas? ¿Qué gran cosa quieres alcanzar en tu vida? El beato Andrés Ibernón aspiró a ser santo, a que el amor de Dios triunfara en él. Ojalá así sea nuestra vida. Porque desde ahí entendemos la oración, la confesión y la Eucaristía. Ese trato con el Señor, solo relacionándonos con Jesucristo vivo, entendemos el sacramento de la confesión, de la penitencia, para eucaristizar nuestra vida. Hoy, según el Padre Rector, me toca comentar los números del Catecismo de la Iglesia Católica, números del 1422 al 1424, que habla del sacramento de la penitencia, de la confesión. Y empieza así en su primer número: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, contra Dios, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, la Iglesia, mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Bien, pues en esta homilía voy a intentar que entendamos este texto, que lo profundicemos y que nos pueda ayudar en nuestra vida. Yo cuando hablo del sacramento de la penitencia, de la confesión, hay diferentes modos, como así presenta el Catecismo, sacramento de la conversión, del perdón del Señor, sacramento de la reconciliación. Muchos son los modos de llamar. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para poderlo vivir de verdad. Yo siempre, cuando hablo de la penitencia, de la confesión, me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. Hay un padre que tenía dos hijos. La marcha del hermano menor. El padre siente la marcha del hijo y se alegra de su vuelta. Y el padre mantiene la puerta abierta y los brazos extendidos a su hijo. Vamos a comentar rápidamente esto. Un padre tenía dos hijos. Nosotros vivimos en relación con Dios y nos morimos cuando nos apartamos de Él. Es un planteamiento de vida o de muerte. Vivimos en la casa del Padre o nos perdemos y le perdemos a Él.
Por eso es fundamental reconocer un vínculo profundo con Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y yo que quiero relacionarme personalmente con Él, pues Él viene como persona a mi encuentro, a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere el Padre para sus hijos? Pues somos hijos de Dios por el bautismo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? La felicidad. Todo lo mío es tuyo. Vivir todo en relación con Él, gustando y dando gracias a Dios, siendo felices. Sí, pero dice la parábola del hijo pródigo que el hijo pequeño se marchó. Es la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, el creer que uno puede vivir sin Dios. Y quiere marcharse lejos para hacer su vida, disfrutar de todo sin Él, sin el Padre. ¿Y qué ocurre? Que mientras hay bienes, aguanta, pero cuando le faltan los bienes, se queda solo y en la miseria. ¿Cuántas veces el pecado nos lleva al egoísmo y el egoísmo nos mata? Padre, dame la parte de la fortuna que me toca, sin haberla ganado, sin haber hecho nada. Y el Padre, para ganar el corazón del Hijo, hace lo que le pide. Amar es saber que hay alguien que se alegra de que yo exista. Amar es saber que hay alguien que se alegra de que yo exista. El Padre, su Hijo, es su alegría. Sí, pero el Hijo no es, el Padre no es la alegría de su vida. ¿Cuántas veces, quitando esa relación de amor con Dios, ciertamente perdemos la maravilla del buen amor? El Padre no le echa, es el Hijo el que se va. Rompe la relación con su Padre y lo ve como un estorbo, como una molestia, como un enemigo. Y Él se va. Y el Padre le llega al corazón esa ofensa, pues todo pecado es ofensa al amor de Dios, al buen amor de Dios que Él nos lo ofrece. Y el Padre, en segundo lugar, siente la marcha del Hijo y se alegra de su vuelta. Dios no es rencoroso, Dios no está herido en su amor propio, Dios no echa en cara, no recrimina, y nosotros cuántas veces lo hacemos así. Porque Dios es amor. Amar es hacerse vulnerable al otro, dejar que te afecte lo que el otro hace. Y cuando hay amor, te afectan las cosas. Y a Dios le llega al alma, le llega hondo lo que nosotros hacemos en nuestra ofensa con Él. Pero no deja de amarnos y no deja de esperarnos. Todo amor desea ser correspondido. Y el amor de Dios desea ser correspondido. Por eso cuando hay santos que se entregan de verdad, cuánta bendición en ellos de Dios para los demás. Así fue la vida del beato Andrés Ibernón. Tengo sed. Dios tiene sed de nuestro amor. Y cuando nos entregamos a Él, damos ese torrente de amor a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y el Padre mantiene la puerta abierta y los brazos extendidos. Así es nuestro Dios. Dios siempre con la puerta abierta y con los brazos extendidos. Esto es misericordia. El Evangelio se entiende desde la misericordia. Y el pecado es alejarnos de la misericordia de Dios. Pues todo amor auténtico y verdadero es misericordioso. Y en esto consiste el pecado, apartarse
de la bondad, de la misericordia de Dios. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y con entrañas de misericordia se echó a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Y la mejor túnica, anillo en la mano, sandalias en los pies y un ternero cebado para celebrar el banquete que mi hijo necesita. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. No dejamos nunca de ser hijo mío, querido, amado. Y el Señor no dejará de buscarnos. Yo me dejo ganar por el amor de Dios. Yo me dejo admirar por la misericordia de Dios. Pues el amor de Dios es un amor fuerte. ¿Qué es lo que convierte la vida del Hijo? El auténtico amor del Padre. Aceptar y acoger el abrazo y el beso del Padre. Se deja abrazar, se deja besar. ¿Y qué es lo que le cambia la existencia al Hijo pródigo? Ese encuentro de corazones, ese descubrir un amor que yo no merezco. Pues queridos hermanos, esto es vivir el sacramento de la penitencia. Cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia, obtenemos la misericordia de Dios, perdonando nuestros pecados, que es ofensa a Dios y ofensa también a la Iglesia. Nos apartamos de la Iglesia. Ella, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia está para llevarnos a la conversión. ¿Cómo la Iglesia nos lleva a la conversión? Nos dice el Catecismo, citando la Lumen Gentium número 11. La Iglesia nos lleva a la conversión, visibilizando el amor de Dios con el ejemplo de Dios, que es misericordia, y no dejando de orar por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en este día que celebramos al Beato Andrés Ibernón, descubramos la maravilla del amor misericordioso del Señor y seamos conscientes que nuestro pecado nos aparta de Dios. Que todo nos lleve a un sincero arrepentimiento y a un reconducir nuestra vida en el buen camino de Dios. Que así sea. Pidamos por Jesucristo el Señor, que hemos renacido del agua y el Espíritu, y presentemos confiados por su mediación nuestras súplicas al Padre. Por todos los cristianos, para que den testimonio de la fe en los diversos ambientes en que viven, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los adultos que han recibido el bautismo en la noche de Pascua, para que sepan dar razón de su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que poseen bienes temporales, para que sepan compartirlos generosamente con los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos. Roguemos también por los difuntos de la familia Moreno La Torre, por los difuntos de la familia González Climent, por los difuntos de la familia Colomina Sarió, en sufragio de Carmen Soler Catalá, en sufragio de Remedios Soler Catalá y José
Grifol Martínez y por los difuntos de la familia Sánchez Márquez. Por nosotros, para que la participación en la Eucaristía nos lleve siempre a una fraterna comunión y caridad, roguemos al Señor. Por el rector y los sacerdotes de este santuario y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios, roguemos al Señor. Por los fieles de este santuario, congregado en Cristo alrededor de este altar, para que ejemplo de San Roque y del Beato Andrés y Bernón, podamos vivir según los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y concédenos ser en todo momento portadores de la salvación que nos mereció Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, que al ofrecer estas prendas de su inmensa caridad, nos entendamos en aquel ardor con que el bienaventurado Andrés servía en la celebración de tus misterios
y en ellos alimentaba su vida espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, apóstoles, mártires y todos los santos. Hoy hacemos mención especial del beato Andrés y Bernardo, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina por toda la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Enrique y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Fortalecido, Señor, con el sacramento de tu precioso cuerpo y sangre, te rogamos que, ejemplo de bienaventurado Andrés y Bernón, permanezcamos siempre en ti con caridad constante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Agradecer al señor rector de este santuario la invitación, también a los hermanos sacerdotes y también al coro, que también ha cantado, ¿eh? Siempre es hermoso, ¿eh? Cuando yo estaba en parroquias, un día me dijeron las del coro de la parroquia: señor cura, nosotras cantaremos por usted. Y yo ahí me relajé, ¿eh? Entonces, cuando llego a una parroquia y cantan, yo ya me tranquilizo. Ya tenemos ya una parte buena de la Eucaristía que saldrá bien. Pues si depende de este cura que cante, madre mía, la vamos a liar, ¿eh? Pero bueno, demos gracias a Dios por esta comunidad de fe, esta comunidad viva. Gracias, señor rector, hermanos sacerdotes. Gracias a las asociaciones vinculados al PEATE. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Siéntense un ratito, que hoy vamos a hacer largo, ¿eh? Don Santiago, muchas gracias por presidir esta Eucaristía para nosotros. Es una alegría poder compartir y al mismo escuchar o cuánto Dios nos ama y cuánto nosotros debemos profundizar en este amor por medio de los sacramentos. Hoy tengo doble alegría. La primera, usted presidiendo y la iglesia llena. Muy bien. Y la segunda otra alegría es que está con nosotros don Manuel, nuestro hermano mayor aquí. Es una alegría tenerlo aquí, don Manuel. La casa no necesito decir que es tuya. Aquí tú mandas. Bueno, bienvenido siempre a los dos. Y ahora la asociación va a hacer un acto que no sé lo que es. En la ciudad de Gandía, a 14 de abril de 2023, siendo la hora señalada y previa a la convocatoria, a tal fin se reúne la Junta Directiva de la Asociación del Beato Andrés y Bernón de Gandía en la sacristía del santuario, con la asistencia de todos los relacionados al margen bajo la presidencia de este servidor y con ocasión de tratar el único punto del día. Propuesta, aprobación y concesión e imposición de la insignia de la Asociación del Beato Andrés y Bernón a doña María Hiergo y a doña Ángeles Pellicer Escrivá. Se pasa a informar de la propuesta planteada respecto a dicha concesión. Tras pasarse a votación, se acuerda por unanimidad de todos los presentes la concesión de la medalla de la Asociación del Beato Andrés y Bernón a doña María Hiergo y a doña Ángeles Pellicer, por toda la labor, dedicación, cuidado y trabajo prestado a la asociación, así como al santuario en el cual tenemos nuestra sede durante todos estos años. No habiendo ningún otro punto que tratar en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 21:05 del día y fecha, extendiéndose la presente al acta en la que yo, secretario, el nuestro amigo Vicente, que no pudo tindre per cuestión de faena. Y esto es lo que hay, sino es que Ángeles y María, por favor.
novena breve al Beato Andrés Ibernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés Ibernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés Ibernón, confiando siempre en su divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés Ibernón, y haz que a su imitación te ame con todo mi corazón. Venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio, Andrés prodigioso de méritos grande, fiel a Dios servistes y a la Virgen Madre, a los que te invocan no les desampares, socorre piadosos sus necesidades, ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no les desampares, socorre piadoso sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan, no les desampares. Socorre piadoso sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación. Concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos ir en paz. Siempre fuiste peregrino en este mundo.
fue vuestro oriente y vuestro ocaso en Gaza.